asistirla a la banda. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué onda? ¿Nos pueden ir diciendo ahí si se escucha bien, por favor? ¿Cómo está ahí el tema del audio? Ese es el retorno. Bueno, ahí los que están con ya conectados, vemos ahí algunos ahí conectados ahí el día de hoy, para que se hagan presentes ahí en el chat. Vamos a estar ahí leyendo sus comentarios. Buena onda, ahí está, ahí veo que está Dincor. Buena onda, brother. Qué gusto saludarte. Ya en un momentito vamos a comenzar. Solo estamos revisando aquí los pequeños detalles técnicos de esta onda, que es algo complicado. Hola, saludos a todos, Simón, ¿cómo se escucha, están? dice. Si pueden ahí compartirlo para que puedan unirse también todos sus amigos. Fíjate, Javier, que creo que no te oís todavía. Iniciemos. ¿Estás muteado, Sergio? Bienvenidos a todos los que están ahí en el chat, todos los que están conectados. Ahorita
Iniciamos. Sergio, ¿estás por ahí? Saludos, Paco, bienvenido. Ahí está Paco ya. Se conectó Paco. Adincor, ¿quién es Adincor? Adin. Que diga ahí su nombre. Adin. Adincor. Ahí que se manifieste con su nombre personal. Yo creo que es Adin. Adin. Bueno, en un momento vamos a tener ahí a Gerson. Ya está ahí en espera. En sala de espera. Sergio, ¿te escuchás? Puedes probar para ver si te escuchás. Si no, mutea y vuelves a quitar. Te voy a actualizar. Adín González. Eso. Ahí está. Para servirle a Dios y a usted, dice Adín. Qué bien. Eso. De momento se han manifestado ahí Paco y Adín. Anilú, que está ahí saludando a su esposo, dice. Y está ahí. Maffer dice que Sergio no se oye, dice. Pila, Sergio. ¿Cómo va, Sergio? Vuelvete a conectar, ahorita te agrego. Lo vamos a agregar ahí otra vez, salemos. Unos segunditos. Iniciamos de una vez. O dejamos fuera Lemos. Yo digo, ¿qué dice el público? ¿Qué? Si quieres, le decimos a Gerson que entre ya y dejamos fuera a Lemus y ya. Ya regresó del gulag. Ajá. Sergio, mira si no estás muteado no. De algún lado. Vamos a ver. Por cierto, lo que están escuchando es de Maro, de Mare Tenebraru. Por si no sabían. Por si no se distingue. Por si no, sí. Por si no se sabe quién es. Vamos a ver, Sergio. Vamos a probar con Sergio.
Estás muteado, Sergio. Gerson se está ahí riendo de nosotros que parecemos abuelos, ¿eh? Hola, Sergio. Yo creo que es tu micrófono, tiene problema. Por ahí se escuchó un. Sí. Se escuchó ahí ¿Qué un. onda? Ahí ¿Ahí me estás, ahí escuchas? estás, nítido. Yo creo que es tu micrófono, tiene problema. Por ahí se escuchó un. Sí. Espérate, Se vamos a ver escuchó algo ahí un. ahí. ¿Qué onda? Ahí estás. Solo estaba haciendo feedback ahí. Ahí no. ¿Qué onda? Ahorita me escucho. Ahí ya. Ah, va. Al fin. Va, ahora ¿Qué sí. pareció? Iniciamos, ¿no? Buena onda, ahora sí, ya démosle. Ah. Perdón mucha, pero la tecnología nos atropella bastante aquí a todos. Va, buena onda, saludos a todos los que ya están conectados, muchas gracias. Vamos a comenzar y vamos a platicar con uno de los vocalistas de las de una de las bandas, yo diría que una de las mejores bandas latinoamericanas en su género, y no solo por el hecho de los buenos músicos que eran, sino también en el momento en que salieron, que estaban tocando un sonido que se estaba escuchando, estaba empezando a escucharse en ese momento en Estados Unidos y en Europa, y es como es El Salvador, en un área pequeña como es Centroamérica, ya estaban sonando increíblemente bien. No solo sonaban bien en el disco, sino también en vivo. Escucharlos realmente era impresionante. Y pues cada uno de los músicos es muy buen músico. Y pues hoy tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros, aparte, a un buen brother que siempre, desde que empezaron los toques acá en Guate o allá en El Salvador, nos conocimos y hemos estado compartiendo. Así que démosle la bienvenida a Gerson de Mare Tenebrarum. No sé Sí, si ya sabes lo. que cuando yo escuché, bueno, pues empecé a escucharlos, lo que se me venía a la mente era pues bandas europeas, cosas así como pues temas de deathcore y en el género aquí estoy acá. Me quedé bastante sorprendido cuando pues de las anteriores. Vamos a estar hablando un poco de eso, pero digamos, antes de grabar el disco, que ellos ya habían como hecho algunas cosas por su lado y habían así como soundtracks de películas que dejaban así como de miedo y cosas así que te dejaban así sorprendido y era como bien único digamos, el tipo de toque, el tipo de elaboración de las canciones. Escuchar, digamos, eso sí te lleva, digamos, si te transporta a bandas europeas de deathcore. Incluso ahora, el sonido que tienen, o sea, que tenían en ese momento, hay bandas que en la actualidad suenan parecido o con ese, digamos, ese estilo de deathcore. Cabal, cierto. Bastante adelantados, digamos, a jugar, pero sí, o Sí, sea, yo no, creo no que era una sé. banda que pintaba para realmente, si hubiera sido una banda que en esta época hubiera estado tocando, hubiera sido una banda que hubiera trascendido a tocar en Estados Unidos, a tocar en Europa o en otros lugares realmente, hubiera podido trascender mucho más de lo que lo hizo, aunque la trascendencia de esta banda fue bastante buena. Creo yo que no sé si ellos tendrán una idea del alcance que tuvieron y de cuánta mara los ha escuchado alrededor del mundo, porque a nosotros, como tuvimos la oportunidad de ser parte de su disquera, todavía nos ha contactado mara de Sudamérica, mara en Europa, mara en varios países que los ha escuchado y que de alguna forma lograron obtener el disco, obtener algunas canciones de aquellos, ¿va? Así que, bueno, ya está con.
años. Comiendo pupusas. Eso. Oshucos. Oshucos, cabal. Pues, bueno, gracias, ¿verdad?, por tomarme en cuenta aquí y por todas esas palabras de Mare que pues sí, remontan un montón a todo lo que hicimos, lo que intentamos hacer en su tiempo. Pero pues, ¿qué he hecho? Estuve en Voltar. ¿Estás activo? ¿Varias bandas? Ahorita no tanto, fíjate. Solamente estoy con The Vibes y hay un proyectillo que todavía está agarrando forma, pero ya es algo bien diferente, totalmente diferente de lo que fue Mare. Buenísimo, qué gusto de estar aquí con nosotros hoy, y te van a ir haciendo algunas preguntas en el chat. Invitamos a toda la mara que aprovechen ahí, que pregunten y todo el rollo, y mientras la gente va ahí comunicándose, ¿por qué no nos contás un poco cómo fue el inicio de Mareos? Yo por lo que vi, o por lo que más o menos vi, sabía, es en honor a una banda, de una canción de una banda que se llama Falling Cycle, el nombre, ¿no? Pero contanos la historia de la banda, ¿cómo comenzaron? Pues fíjate que desde el inicio fue como una plática, creo que Jorge, ¿se acuerdan de Jorge, verdad? Con Jorge, de hecho con él fue con el que comenzamos a platicar de esto. Bueno, para los que no saben, mi vecino de años, entonces, ahí estar hablando ideas, ¿verdad? De hecho ahí nos juntábamos a platicar, pues, lo que sea. Y comenzamos a platicar como... Siempre fue de escuchar bandas y compartir música y todo esto. Teníamos gustos bastante similares. Y pues ahí comenzó la idea de hacer una banda. De hecho, esta idea de dos vocalistas también no fue como, ah, sí, hagamos una banda de dos vocalistas y desde un inicio, sino que fue algo como que fue agarrando forma. Vos ibas a tocar la guitarra, digamos. Sí, de hecho sí, iba a tocar guitarra. Ah, le pegué. No me preguntes cómo, pero yo no sabía tocar guitarra, pero yo iba a tocar guitarra según yo en ese entonces. A tirar ahí power chords por aquí y por allá. Pues, y así fue que nos juntamos con un amigo que nunca estuvo en la banda, pero sí estuvo en los inicios de la banda. De hecho, en la casa de él fue como comenzamos a sacar covers. La primera fue The Poison the Well, súper sencilla, que sí, medio la sacaba en guitarra, y era una guitarra conectada cada tipo de sonido de una casa, no era ni siquiera un ampli. Ni a un ampli. Sí, nada. Entonces ahí como fue agarrando forma todo esto. Obviamente yo no, jamás hubiera tocado guitarra así como hizo Juan, Oscar, Zapata, jamás en la vida. Pero pues así fue como... Oíme, y Zapata fue como el primer... Con aquel fue uno de los primeros que vinieron al estudio para empezar a componer y a mezclar lo que ya traían en mente.
¿Cómo se conocieron con Zapata? ¿Cómo estuvo el tema ahí con aquel? Fíjate que Zapata tocaba en otra banda, Minium se llamaba, cantaba una chera. Era súper buena esa banda. Y era como que sí, nos conocíamos así de toques y ya. No fue como el primer guitarrista. De hecho, el primero fue Juan. Juan, sí, eso me Juan, acordaba yo, que Juan fue sí. De Juan fue hecho, el primero. Juan fue compañero de colegio de Jorge. Entonces, de Sí, me ahí se acuerdo que eran conocieron ellos. amigos. Sí, porque Juan siempre fue más metalero, a vos más tirado Exacto. para rock, o black metal o metal así más trashón y todo el rollo, ¿va? Ajá, y esa fue como la mezcla que se fue dando naturalmente porque ninguno de nosotros lo pensó así, como busquemos a alguien metalero, busquemos a alguien con estos arreglos o lo que sea, solo se fue dando. Y Zapata así fue como terminó con nosotros, que por cierto es súper creativo y complementó bien todas esas ideas que traía Juan como de trashón y metalón. Sí, yo me acuerdo del Juan con la, ¿no te acuerdas, Pía, con la que traía en su estudio la aquella Dinky Rivers, una Ibanez, Vos no, una traía Jackson, perdón, una una Jackson? Jackson, Jackson, pero es que Dinky era un estuche, Rivers. era un estuche, porque como era una Dinky, de verdad, tiene que ser Sí. un estuche, Trae un gigante estuche así para todo la engasado y se ponía y ahí sí, a el look de limpiarlo. calle, el larga, no, y Vos sí. escucharlo, digamos, grabar, tirar así que quedó son los metaleros Sí, no engasado, los guitarristas que pudieron, presionado, ¿no? pero también la batería, vos, la batería fue uno de los de las piezas que Fue a mí más me clave. impresionó cuando yo los escuché. Primero porque era un chavito, mano, que ni se miraba en la batería, vos, chiquitío, y Aquí le pero grabo la batería. yo me acuerdo que me pidieron una carta que tuve que mandarles para que lo dejaran venir Es cierto. a Guatemala la primera No fue, vez a tocar. ajá. Y no Porque solo aquel fue era por menor de cuestiones edad. de migra, no fue solamente por cuestiones de migración. O sea, fueron por cuestiones De los de papás, la ¿no? ley en su casa, Ah, de la exacto. ley. Sí, del guaito, vos. Es que el guaito era Ajá. muy pequeño. Y yo Mateo, y ese Buen, fue buen Mateo. voto que pasó así por pura casualidad. Estuvimos buscando batero porque pues sí, eso era lo más difícil. No sé si en Guate así es, pero acá conseguir Oh, batero es sí. súper difícil. Ah, igual acá, sí. Y conseguís a uno y es que te sale con tus sorpresas de sus temas y todo eso, ¿verdad? Pero Cabal. la cosa es que a Guayito lo encontramos así de casualidad. Andábamos buscando y pues ¿Quién lo incluso conocía? nadie, Ah. eso fue lo Oh. sorprendente, nadie, no lo conocía nadie. En esto de estar buscando, probamos con Javier, con Terror, tocaba batería en Escrito en las Estrellas, no sé si se acuerdan de esa banda. Sí, ¿cómo no? Súper buena, por cierto. Ah, Zapata tocaba guitarra en esa banda. Encontramos a Guayito por un clasificado en el periódico. No, Una cosa hombre. así, recuerdo. Y no fue un clasificado así de que, hey, busco banda, toco batería, sino que fue como un clasificado de que buscaba a alguien que reparara platos de batería. Una cosa así, recuerdo. Y la cosa es que Jorge lo vio y me dijo, hey, aquí hay un batero. Sí, pero no está buscando banda, le digo yo. Bueno, no, ¿qué importa? La cosa es que, Llamémosle. ajá, le llamamos y ya pues ahí quedamos en reunirnos. Aquel súper confiado también, ¿verdad? Porque incluso sin conocernos nos dijo que llegáramos a su casa. Entonces nos salió a esperar ahí y nos pusimos a buscar y quién es. Y vimos a este bicho aquí de 14, 15 años, que de hecho
con sus All-Stars rojos, un short y una camisa gris, y un bate en sus manos. ¿Qué, qué era un bate nuevo? No sé, era, yo lo pensé porque obviamente no nos conocía. Y estaba jugando. No, si lo atacaban o algo así. Claro. Por si me botan eso, se les quiero un sobatazo. No sé. O sea, de entrada, a alguien que no conoces a tu casa, ¿verdad? Pero y así fue como lo conocimos, y pues sí, súper, súper buena gente, y su familia también, que de a poquito nos fueron agarrando cariño. Igual a nosotros, yo me recuerdo, no sé si te acordás, Sergio, que en el fuimos una vez, no, fuimos al salón y fuimos a de Mare, a la casa de. Porque sí, ensayaban bueno, en la casa de. En la casa de él, en la casa de él. En la casa de él, en la piscina la de la casa de aquel. ¿Verdad? Aquel sí. Tenía una piscina, la vació y la hizo un cuarto de estudio, un cuarto de ensayo. De hecho, eso fue lo que terminamos encontrando. Alguien súper bueno en la batería, joven, muchísimo más joven que nosotros. Bueno, no estábamos tan viejos en ese entonces, pues, pero pues era como sorprendente verlo así, bien dicho y súper bueno. Sí, la verdad es que se fueron dando un montón de cosas para que la banda fuera agarrando el nivel que llegaron ustedes a tener, vaos, y en el bajo, ¿quién estuvo? No, fíjate que al inicio tocó Tito. Tito era más como de bandas. De bandas hardcore. Pues sí, él fue de los primeros. Ya después sí, ya vino Homa y se quedó Homa. Se quedó Homa. No, espérame. Incluso hubo otro, Leo. Leo era otro que él tocaba más guitarra en bandas hardcore también. Él recuerdo que tocó un par de veces. Qué pelado. Sí, pues. Y al final, ¿y cómo fue lo de las voces? ¿Cómo fue que decidieron que fueran dos vocalistas y esa mezcla de sonidos diferentes de las voces? Porque las dos voces de ustedes son bien diferentes. Ajá. Creo que lo buscamos a un inicio, sonar como que lo mismo, ¿verdad? Pues sí cantábamos un poquito diferentes, si a eso se le llama cantar. Pero yo creo que sí, yo creo que eso salió de nuestra utilidad dentro de la banda, quizás. O sea, solo sabemos tocar, cantar eso. Gritar. Tocar guitarra así no podía. Aquel tampoco, ni bajo, batería menos. Entonces, bueno, démosle. Y así fue como terminamos los dos ahí. Y eras. De hecho, sigue siendo raro eso, el tener dos vocalistas dentro de una banda. Pero pues. Sí, no. Yo me acuerdo que antes se estaba bastante, o sea, antes de Mar incluso. ¿Te recordás, Sergio, que habían algunas bandas que tocaban en los charros que tenían dos vocalistas? Había una banda que tenía, creo que cantaba, creo que era Destrucción de Repentina, algo así, cantaba una chava y después creo que cantaba. Pero es que normalmente era, digamos, cantaba alguien principal y el guitarrista o alguien más y a otras voces, pero. Hacía coros. Así. Oja, o cosas así, pero dos vocalistas específicos y guturales los dos, o cantaba uno melódico y uno gutural, pero ya tener dos guturales era como que fue como de lo primero, vamos. ¿Sabes qué? Cuando yo conocí a Jorge y a Gerson y supe que iban a cantar los dos, yo dije que los guturales como altas. Y Jorge, ¿cómo se llama? Y Jorge
Jorge, las graves. Y las graves. Y que sí, cuando y empezaron a, vamos, grabemos las voces. Y era totalmente al revés, pues, o sea, al contrario. Y sorprendente, digamos, escucharlos a los dos. Y ya, digamos, el blend de las dos voces en las grabaciones, en los escenarios, pues, era bien, bien chero, pues. Sí, y también el hecho del timing en el que platicábamos de en el momento en que ustedes empezaron con ese estilo de música, porque no habían muchas bandas. Yo la única banda que recuerdo en ese momento que ya que estaba sonando era Días de Agonía, pero sí, que no que, era... Creo que comenzamos bastante a tiempo las dos bandas. Sí, gente, ¿no? que todavía tengo contacto con ellos, todavía platicamos de repente. Sí, aquellos buena onda, sí, y pues aquí lo tuvimos la oportunidad de tenerlos para, que tocaron los dos para un UG Fest, que fue creo que el 2005 o 2006, 2006 fue, que fue 2 días, y estuvo increíble poderlos escuchar a las dos bandas en vivo, fue buenísimo. ¿Cómo comenzaron los toques, Gerson? ¿Te acordás vos cuál fue el primer toque y cómo les fue? Me acuerdo perfecto, fue en un lugar donde nunca se había hecho un toque. No sé por qué lo hicimos ahí, lo terminamos haciendo ahí. Fue un lugar en el centro, fue un lugar hecho o destinado o como sea para ir a tomar. Ni una pequeña rima, pero no recuerdo haber escuchado o visto algún flyer de algún concierto que iba a hacer ahí, pero ahí fue, ahí lo hicimos. ¿Lo organizaron ustedes o invitaron a alguien más? Fíjate que no sé si fue el primero, o el segundo, porque en ese entonces estaba colaborando con una organización al rescate de animales y todo esto, y recuerdo que hicimos un par de toques como para recaudar fondos. No recuerdo si fue el primero de Mare o fueron después, pero sí fue ahí en ese lugar. Y es como que nadie había escuchado nada. No es como hoy que puedes hacer una banda, grabás, publicás. Y luego, en ese entonces era como, tenés algo, ensayás y luego solo salís. Salís, tocas y se va haciendo público así de los que te escuchan, vamos. Exacto. Entonces algo así fue como salimos en un lugar en el centro, súper random. Pues sí, y ustedes teniendo ese gusto por el hardcore, ¿no fue impedimento para hacer una banda metalcore o deathcore la influencia que ustedes tenían? Porque yo me acuerdo, y no sé si te acordás vos, Piba, de aquellos, pero yo me acuerdo que cuando vino Decisión Personal, no, perdón, ¿cómo se llama? ¿Perdón? De El Salvador, cuando vino para el Centroamérica Hardcore. Firme Decisión. Firme. Vinieron ustedes y eran chavitos, man, o sea, me acuerdo que hay una foto que como de 14 años, mano, 14, 15 años. Por ahí. Cuando fue ese toque, pero su rollo era bien hardcore, el rollo era bien hardcore old school, que era lo que estaba en ese momento sonando, y de repente salen ustedes con un proyecto así, deathcore, y todo el rollo, o sea, contanos un cachito de eso. Pues fíjate que mi primera banda sí fue una banda hardcore, Youth Crew. Era, a mí me gustaba, por cierto. Tiempos de Juventud se llamaba. Esa fue mi primera banda. Y sí, venimos de ahí. Jorge también estaba como bien involucrado en todo esto de la escena, conciertos y todo. Pero no fue impedimento por las influencias que cada quien tenía. Es como que sí, todo el tiempo me he escuchado, el gusto musical va como
quizás no cambiando, pero sí agarrando forma y ampliando, exacto. Sí, yo me acuerdo que todas las bandas salvadoreñas que conocí y cuando iba a los toques allá, era bien agresivo, o sea, el tema del youth crew, más que todo el pit, chicas, te encontrabas una que así todos cuadrados, aquí eras te van a pegar aquí, en Guate era puro baile, va, piba, nada más, bro. Y es puro increíble, o sea, las escenas, pues, pero en El Salvador era así bastante agresivo el tema. Como no violento, pero como... No, bien, sí fue violento más, ya después, sí fue bastante bueno, violento. Bueno, sí. Olvídate. No, pero sí es cierto, y estaban bien marcadas las escenas, porque, o sea, hay mil songs que se iban a la calle, pues, vamos, y mirabas todo el rollo de Rude Boys y todo ese rollo también bien marcado, y siendo un país pequeño, El Salvador, es increíble, pero las mejores escenas, las escenas más reales, yo las vi allá. El hardcore era lo mismo. Nosotros tuvimos la suerte aquí en Guatemala de poder organizar y ser como parte de la organización de Centroamérica, pero las mejores escenas y las mejores bandas las escuché yo en El Salvador, que Firme Decisión era una de esas, vos, que abandona Firme, de hardcore. Sí. Sí, bueno, bandonaza, de verdad, y aquello sí, tocando de los pioneros, ¿va? Sí, sí. Pero también era como, o sea, sí comenzó Mare con algo diferente. Con un montón de... Pero, pues sobre la música creo que estaba esa amistad de cierto modo y quizás gente que no del todo le gustaba el género a lo que llegamos a hacer con Mare, pero pues sí, apoyaban, llegaban y así fue como agarrando forma. Nunca lo vi ni siquiera como impedimento, ni como tampoco ni escuché ni sentí ninguna... ni comentario ni actitud de ustedes, ya no son hardcore, ya perdieron esto, aléjense aquí y hagan su escena por aparte. De hecho, seguí tocando con Tiempos de Juventud, tocaba bajo ahí, mientras terminó Tiempos de Juventud y me quedé solo con... Pero, pues era como eso, como amistad. Sí, eso que decís me recuerda a una historia de cuando fue el Centroamérica Hardcore, vos, que te acordás, que no sé qué habrá sido de aquel, pero te acordás que cuando terminó el toque llegó un brother que se llamaba Hans era, ¿no? Que tenía una su banda de Screamo, de emo. Sí, Heinz. Heinz. Él era el que tocaba abajo, escrito en las estrellas. Ah, él era el que tocaba, después se llamó Escrito en las Estrellas. No, antes se llamaba El Verano de Milena, Verano era Milena. Otra banda. Ajá. Y ellos también tocaron cuando, mira, pues terminó el Centroamérica Hardcore y toda la mara se sentó ahí en las sillas del local que teníamos ahí en Zona 4, y aquel con su banda se echaron unas rolas ahí de Screamo, y toda la mara ahí participando, y pues al final todo invitado, ¿vamos? Porque creo que eran rollos distintos, todo el mundo como que respetaba el rollo de cada quien, ¿va? Sí, ese fue como claro ejemplo, luego de tener bandas de hardcore y un pit energético, sí, que estuvo tener otro chilero, tipo de ahí. Energía, que tampoco era como algo suave lo que llegaron a tocar, pero era completamente diferente. Exacto. Sí, pero sí, era eso, pues era como más amistad, como un poco más de unidad, por decirlo así. Todas las bandas. Que realmente se vivía y no solamente era la letra de una canción. Yo creo, y he hablado con la mayoría de personas, vos, que me han dicho que estuvieron en esa época, que esa fue la mejor época que recuerdan de las escenas, porque creo que al final, pues todos éramos cuates, incluso hablando de países, porque conocemos a la misma de Costa Rica, a la misma de Costa Rica, agua.
La misma Mara ahí en El Salvador, nosotros fuimos allá a la chacra con ustedes, buenas temporadas ahí, ¿te acordás, Pío, a jugar fútbol con aquellos? Hasta las canchas de fútbol. Hasta las canchas de fútbol. Y era alegre. Era digamos, de pasar primero ahí a la chacra y después a fregar. A ver películas de miedo. Y... Me acuerdo de eso, es cierto, en mi casa. Yo me acuerdo que ahí en tu casa fue la primera vez que vimos esa película de la American History X, ¿te acuerdas? Simón, es cierto. Simón. La de unos skinheads, esa, no me acuerdo cómo se llama. Vimos, esa era la de, esa nos la enseñó el hermano de Jorge, el Pedrito. Pedro, Pedrito. Simón, aquel buena onda siempre. Y era pasar un buen rato, ¿o? Se juntaban todos y todos eran amigos. Las bandas se conocían, nosotros íbamos allá y o ellos los traíamos para acá y hacíamos, digamos, el tour, digamos, de Guatemala, Centroamérica y después ir a Nicaragua, Honduras, así. Sí, sí, ese tour de cuando fuimos a Lumbra, a la gran, esa banda fue bien grueso para mí, porque cuando fuimos, yo en Nicaragua me puse malo el estómago, mucha, porque nos dieron una leche. ¿Te acordás de esa onda? Sí. Iba grave, parando en cada gasolinera, haciendo que el microbús parara para ir al baño, bueno, me estaba muriendo, vos con fiebre. Pero todos agradecidos, nadie decía nada. No, porque ese microbús era incomodísimo, entonces cada vez que pararon, sí, paraba rico. Pero era una fregadera, o sea, éramos puros chavitos todos metidos en un microbús, viajando por Centroamérica, tocando, o sea, esa onda pareciera una película, pareciera una serie, vamos, la verdad, hombre, es que era otra época. Mira, esa época, el tiempo, o sea, ¿en qué año fue? Que alguien tuviera, digamos, un teléfono celular para grabar eso, o una cámara. Imposible. Eso fue 2004. Fuimos a tocar con Clear Convictions, una banda de Puerto Rico, que llegó allá. Una banda en vivo. Bandona, una sola en la cara. Sí, es de otro nivel, ¿va? Otro nivel. El guitarrista pegaba unos saltos así súper energéticos. ¿Se acuerdan que se hundió en la tarima? Sí, quebró la tarima con su Gibson, así se fue para abajo. Dios, pobre, sí, cierto. ¿Solo salió del hoyo de la tarima? Lo sacaron. Pues lo fueron a sacar y él seguía tocando. O sea, los dos del backline lo cargaron, lo sacaron del hoyo y él seguía tocando. Dice Paco aquí, yo igual me enfermé en... Sí, hombre, es que la comida es rica, vos, es buena, pero un poquito grasosa, vos, diferente a lo que nosotros aquí en Guate comemos, ¿no? Entonces, lo más chistoso de esa banda es que fue por un vaso de leche que nos dieron, que ahí estaba la vaca, mano, y la sacaron así de la vaca, perdón, vos, que no, pero yo solo la vi, mano, y la vi a María, esa leche, y dije, oh, no, hombre, esa onda es pura mantequilla, y solo pero, Sergito, me agarró. Y viene Quique Sea, mano, y se toma su, Quique Sea se toma todo su vaso de leche, y me dice, no te vas a tomar la tuya, Anel, órale, y se la jala aquel, y se tomó todas dos, tomó y dos. No le pasó nada al brother, yo me fui grave todo el viaje, mano, pero qué buenas épocas, vos, la verdad que fueron como ondas que tal vez la Mara no creería. Un par de fotos las que hay ahí, pero es mínimo, no hay mayor registro de eso. Nosotros de Damshoa no tenemos de casi ahí. No tenemos ¿vos? Tocando con Clear Conviction, no hay. Pero de hecho hay más cosas de Damshoa que de Muerte por Muerte. Ah, sí. Sí, hombre. Y mira, ¿y cuál fue la donde ustedes ya el primer toque donde ustedes ya sintieron que ya estaban tocando así un buen nivel? Pues no sé, nunca. ¡No sé, hombre! No, es que pasó algo súper curioso con Mare, que solamente tocábamos y pues lo disfrutábamos. Eso era como que todo, nunca, nadie, pero... ni guitarrista, ni bajista, nadie dijo nada como
pretensioso, bueno o lo que sea, solamente era hacerlo, y quizás nos faltó un poco eso, un poquito de no sé, de picardía quizás, o no sé ni cómo llamarlo, o apreciar un poquito mejor lo que hacíamos y explotarlo un poquito más. Sí, hombre. Pero, mira, pero sí, así fue, como solo lo hacíamos y ya estuvo. Lo que pasa es que al final creo que se lograron complementar, porque Juan era buen músico. Sí. Juan era buen músico. Todos eran buenos músicos. Yo me acuerdo. El Guayito era buen músico. Joma tocaba bien el bajo. Ustedes le ponían el blend, como yo les comentaba, el blend de las voces. Y aparte de eso, la composición musical. Es que era muy buena. Sí, la composición musical era de otro rollo. Fíjate que yo te digo. La vez que grabaron con nuestro video, con Bayou Records, ustedes fueron la banda más pros. Porque todo el proceso de grabación, cada detalle, las rolas de ustedes hasta la fecha, siguen sonando bien, vos. Siguen, o sea, nosotros oímos las cosas de hace 10, 15 años y vos las oís y decís, ¿qué hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera hecho esto otro? Pero realmente las rolas de ustedes siguen sonando increíble. Yo creo que fuimos de las primeras, fueron ustedes de las primeras bandas que les metieron explosiones a los breaks. Es cierto. Y tenían pañadas también las guitarras, o sea, habían partes donde se iba la guitarra piba que empezaba de un lado y se iba para el otro. En unas canciones también las voces iban como paneadas, así. Como paneadas, sí, una locura. ¿Qué está pasando acá? Una locura la grabación. Sí, el tema de la postproducción se hizo como... Y digamos que los tempos y todo era bastante loco. Olvídate, nosotros, yo me recuerdo, digamos, las baterías, ¿te recuerdas, Oscarson? O sea, nos las mandaba Guaito, o sea, porque, o sea, solo creo que acá empezamos ya a ver las estructuras de las guitarras, grabar las guitarras, pero Guaito mandaba como que las muestras de las batacas. Como los tipo mis. Maqueta que mandaba aquel. Uh-huh. Aquel hacía sus maquetas ahí en un programita ahí, Fruity Lucera, y lo mandaba. Sí, estaba. Vos, yo tengo un cuate que es batero profesional, pero así pro de estudio, y aquel cuando vio las maquetas decía, pero es que eso es lo malo de que graben así con secuencia y todo, porque no las van a tocar igual en vivo, mano. Y yo le dije, espérate, que venga este güero se compota piba. Ajá. Y lo vio, y cuando lo mira tocar se queda con la boca abierta y me dice, vos no puedo creer, igualito. Qué loco este cuate, sí. Porque las sacaba exactas, vos. Sí, igualito. Era en lo que se notaba eso, era en el doble pedal. Cuando son programadas en otra. Ah, sí, no, es que olvidate. No es parejo. Recuerda que era rápido, pero también era parejo en los golpes. Sí, hombre, aquel estaba a un nivel muy bueno, vos. Y pues, obviamente, mira, en esa época. Nosotros como estudio estábamos tratando no, olvídate, no está la tecnología que ahorita hay, y hubiera sido genial haber podido sacar esas baterías ya grabadas, microfoneadas y todo. Sin embargo, qué buen nivel de discos, y ahí, no solo eso, sino también el arte, mano. El arte de discos, hasta la fecha se sigue viendo bonitos, todo el disco, la portada... la cajita que se usó, los colores que usaron, la impresión en el CD, todo. El CD todo, negro. CD negro. Que la parte de abajo era negro. Sí, o sea. El CD era negro. Ajá. Sí, era como de como fuera de Play, cabal. Era como de Play, sí. Que nosotros teníamos la tecnología ahí, los únicos ahí, el puro genio, vamos, el hacerlo nosotros mismos. Que nos hacía, que aprendimos a imprimir los discos nosotros, vaos, y nadie podía usar esos discos porque nadie sabía cómo imprimirlos, y nosotros pues pudimos hacerlo con ustedes, y lo que voy es que se fue dando todo para que ese disco saliera, y fue un discazo, vos. La verdad es que de esas producciones de Centroamérica,
Lástima que no hay quien dentro de la de los discos que han salido, sería de ver si hay algún otro disco de metal que tenga esa calidad hasta la fecha de lo que fueron ustedes, pues porque está muy buen nivel, está muy buen el disco. Sí, el diseño lo hizo Zapata. Eso sí lo recuerdo. Yo me acuerdo que el diseño me lo mandó Zapata porque en ese tiempo, Zapata ya, cuando ya estábamos terminando, digamos, ya se terminó el disco y estábamos viendo el tema de diseño, Zapata ya se había ido, ¿te recordás? No sé si sí, te primero se ahí, fue, ¿sí? Se fue como a estudiar, luego regresó, ajá, estuvo un tiempo acá y es fue ajá, en ese tiempo que se había ido. Pero vos, sacame una duda, ¿el Oscarito fue a quien asaltaron o fue a Zapata? ¿Aquí en Guate? No recuerdo, sí, yo creo que fue Zapata. ¿Fue a Zapata? Sí. No recuerdo exactamente, pero creo que sí. Sí, qué abrazo estuvo, ¿sabes? Que hasta les dispararon, pero no le dieron o algo así, pero fue un rollo bien, bien asado. Pero regresar al disco. Mira vos, hablando del disco, la primera canción que yo escuché de ustedes fue la de Te Veré Morir. Como él les decía que tenía como los soundtracks de los pedacitos de una película. ¿Cómo fue que escribieron esa rola? ¿Cómo? Porque para, o sea. ¿Quién hacía las letras? ¿Quién hacía las letras? Entre Jorge y yo, aunque hubieron unas que las hizo Zapata y una que hizo Juan. Esto también era como chivo, que no era como que todo cargaba en una sola persona. Era como que de verdad era una banda que aportaba. Yo soy el vocalista, solo yo escribo las letras y ya estuvo. Recuerdo esa canción de Zapata, de hecho, él escribía en inglés. Esa la pasamos a español. Sí me acuerdo. ¿Cuál es la que escribió Juan? ¿La qué? ¿Qué rola escribió Juan? Esa fue Espero y Sueño, recuerdo yo que fue. Espero y Sueño. Esta de Juan. La de Zapata fue Cuando Duerme el Odio. Esta Te Veré Morir, creo que la hizo Jorge. Qué buena rola esa de Te Veré Morir. Ajá, vos y esa ¿de qué habla? O sea, y por ahí están preguntando. Charlie, saludos. Ajá. Charlie Osorio. Vamos a saludar a los del chat antes de que contestes. Por ahí anda el Trujas, vos. Hey, el Trujas. Le mandé el link ahí para que se conecte. Sí. Trujas. El Trujito. Saludos. Sí, no, saludos a Charlie también. Charlie Osorio anda por ahí. Paco, Mission Metal Salvador dice, saludos Sergio, invitado, dice, qué buenas experiencias las que comparten. Les saluda Cativo, Giovanni. Cativo, ¿qué anda? Buena banda el Giovanni Cativo. Dice, al Cativo lo acabo de ver ahí en el toque de Box Day. Engasado. Dice aquí Charlie, dice, Mare fue mi primer disco original que compré con Jenny, dice, ahora Mare lo uso para entrenar. ¡Oh! Engasado. Eso. Truja saluda, dice, ¿qué onda, locos? Gerson, ¿qué onda, loco? Dice, el Paco, dice, mucha Falling Cycle, tiene una rola que se llama Mare Tenebraron, dice, de ahí sacaron el nombre de la banda. Ah, ya ni terminamos de hablar de eso. Dale, dale, dale. Dale. Tuvimos un guitarrista que ya un par de al inicio. De hecho, él comenzó a tirar nombres. Nosotros no sabíamos cómo ponerlo, entonces andábamos buscando nombre. Entonces, en un inicio, la banda se llamó, al menos en ensayos, nunca públicamente, al menos en ensayos se llamó Argay. Y gracias a él, él era otro metalero. Yasser se llama, por cierto. Y entonces él comenzó a decir Argay, en un par de ensayos se llamó Argay, hizo incluso él una página en internet de la banda y le había puesto Argay, pero no mucho, ¿verdad? Y luego pues salió esto de Mare Tenebraron, que es una canción de Falling Cycle,
banda que sí fue una gran influencia para la forma. Solo ese disco sacaron. Solo ese disco y un par de canciones antes y se desaparecieron. Yo he intentado como seguir medio la pista de ellos, tal vez han hecho ya otra no hay cosa, nada, pero no nada, hay nada, nada. Entonces de ahí viene el nombre, Mare Tenebrarum. Que de qué hecho Jorge, ese disco lo compró Jorge. Jorge lo tenía original, espero que todavía lo tenga. Porque sí, nosotros... también la producción era súper buena, el librito. Y bien bonito. Como un mapa medieval. Tenía un como corazón, una forma de corazón, algo así, algo. Yo me acuerdo que Quique Sea tenía su t-shirt de Fallen Cycle. Sí, ¿acordás? Siempre se la codicié. Esa era hasta que la cargaba con novios, creo que la dejó de usar. Si todavía la tiene, se la compro. Entonces, tuvimos ese disco en la tienda, ¿te acordás? Vimos, ahí estaba. Sí, 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 ahí lo tuvimos. Buenísimo. Lo tuvimos. La estaba mala. Para las porciones de Facebook, de Facedown, estaba el nivel. Era bajo, vamos, pero de calidad era increíble, o sea, los músicos buenísimos, va. Vos y de las canciones del, porque el disco tiene como 13 rolas, de esas, ¿cuáles son, digamos, de las que más te gustan y que vos decís, estas las disfruto? A mí me gustan todas, pues, pero, o que vos hayas escrito y digas, esta qué buena rola y de qué habla. Pues igual me gusta. Todas las canciones las disfrutaba, la verdad. Pero quizás sí hubo una con la que de cierto modo sí conectó un poquito más con la gente, que fue 16 grados y 14. ¿De qué habla? Y esa, la letra, salió de una tarea mía. Tuve una tarea de literatura, de escribir una historia corta. Entonces escribí esta historia, que era como de alguien que salía de su cuerpo y andaba deambulando ahí en la ciudad y toda la cosa. Entonces habla como de eso, ¿eh? Como de ver su cuerpo ahí medio putrefacto y flores blancas y no sé qué. Siempre las letras fueron así, ¿vaos? Algo de alguna forma poéticas, poética, filosóficas y tétricas a la vez, ¿vaos? Sí, un tanto así. Y también me ha gustado como darle forma a algo bien descriptivamente y como no ser tan explícito en las cosas, como si contar una media historia sobre algo que aparte sí es descriptivo y te da una idea de cómo es algo, pero no te dice directamente qué es o sobre qué es. Y como, de hecho, por ejemplo, en un inicio esa letra, o sea, esa historia era eso, era como despegarse de su cuerpo y alejarse y todo eso, pero ya como le pusimos ya como letra a la banda, a la canción, perdón, le cambiamos un poco el sentido al final, que era como de extrañar a alguien y de cierto modo acercarse a alguien así como no poder estar como que físicamente, pero tu alma viaja y llegó allá y te visitó. Sí, eso estuvo al final de la canción. Qué engasado. Pero bueno, la verdad es que es la que pedían en los toques. Bueno, la de Te Veré Morir también. Te Veré Morir también. Esa a mí, fue de las mira, primeras canciones una, que hicimos. Y, Te Veré Morir fue de las primeras. Que, sí. Quería preguntar. La de Mi Mejor Amigo, la J mayúscula, esa, ¿de qué habla? ¿Si es de lo que yo me imagino o no sé? Seguramente sí. ¿Quién hizo esa letra? Yo me acuerdo que las bandas antes eran como, o sea,
el tema de lo espiritual lo dejaba como, o sea, bastante como que a que la gente piense cómo manejaban ustedes eso y o esa canción sí habla acerca de algo espiritual o cómo es. Sí, es así, de hecho, la J mayúscula haciendo referencia a Jesús. Como la letra era, es como de este amigo y traiciones que hay entre amigos y todo esto. Pero entonces, como el título de la canción, mi mejor amigo es la J mayúscula, vos no. Como, pero sí, referencia directa a eso. Sí, bueno, eso se dio bastante y es algo que tal vez mucha mara ahora no entienda, pero la escena en Centroamérica creció con bandas straight edge, bandas cristianas y bandas, más que todo straight edge y cristianas, vamos, que fueron los de las, digamos, de bandas que quedaron en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta el día de hoy todavía pasa. Por ahí hay algunas bandas, pero tal vez ahora se ve menos o parece un poco raro eso, a vos. Pero en un inicio era nosotros tocábamos y habían tres, cuatro bandas straight edge, y así súper, con otro rollo completamente diferente. Y tocaban tres, cuatro bandas cristianas también y tocábamos todos juntos y todos éramos cuates, ¿va? Sí, bueno, de hecho me gustaba bastante eso en aquel entonces, como varias bandas juntas, cosa que ya no se ve mucho hoy, como decís, como medio raro ver eso. Cabal, cada quien jala por su lado, vos. Por ahí dice Paco que Fallen Cycle puede ser que se haya convertido en Sinai Beach. Yo había escuchado esa y yo había escuchado eso, pero yo creo que no No, fue pues así. el vocalista de Fallen Cycle. Ajá, eso sabía también. No recuerdo exactamente cuáles, pero sí hay partes de esas canciones que sí las cantó este. El primer disco de Sinai Beach también fue una locura, vamos. Qué buen disco, mano. Varias Sí. bandas de ese entonces de Facedown salieron buenas. Sí. Sí, Symphony sí, sí. Imperial la recuerdo bastante. Symphony Imperial, también. Los dos discos de Symphony Imperial fueron muy buenos. Muy, muy buenos. Y la de bajo la sombra de tus alas también. También. Ya estoy De hecho, el porque título del disco es ajá. precisamente eso, cruzando la oscuridad a tu lado, es como eso, Sí, ¿sabes? es una referencia. Se Sí, es una entiende referencia. bastante. Ustedes tenían un buen grupo. Mira, nosotros acá en Guatemala lo pasábamos bastante, la música de ustedes, de metal que nosotros, de hardcore y metal que teníamos, más Sony Underground, ahí lo pasábamos y mucha gente cristiana que le gustaba el metal y no tanto el hardcore, los empezó a seguir a ustedes y llegaban a los toques. De hecho, en algunos UGFest había bastante mara metalera que solo llegaba al toque por verlos a ustedes, ¿no? Entonces, aquí se dieron a conocer mucho. Fue una mara, yo no sé si ustedes tienen la noción La noción de que de cuánta mara del realmente efecto. los sí. Sí, o sea, igual allá en El Salvador, pero aquí en Guate mucha mara de varias escenas, vamos, no solo de hardcore, sino también o de la escena underground, digamos, hardcore y metal, sino mara metalera, que tal vez no iba a toques, pero que sí le gustaba un montón mare, vamos. Sí, yo creo que como que pegamos un poquito mejor en Guate que aquí. Como que ¿Crees vos? sí. Sí. Como éramos de acá, tocábamos más seguido acá, creo que también eso En Costa Rica influía. también lo seguían muchos. Sí, en Sí. Costa Rica. Y sabes que en México también. No sé si vos te acordás de Valniki. ¿Te acordás de ¿Cómo no? Valniki, no? Sí. Sí, Valniki se llevó como unos Todavía lo tengo 75 en Instagram. discos. Todavía lo tenés. Sí. Yo perdí el contacto de aquel, pero ahí me lo pasás, lo voy a Ahí te lo agregar. paso. Aquel se llevó bastante material de ustedes en México, y sé que en México hay mucha mara que escuchó mare, vamos, aquel se encargó de mover la música de ustedes y pues tuvieron un público bastante grande en México, y después salieron bastantes bandas
de metalcore y deathcore influenciados por ustedes. Yo me acuerdo que teníamos un contacto antes, ¿te acuerdas, Lemos? Que pues ahora hace un festival bastante grande en México. Y nos, en uno de esos festivales se quería llevar a Mari. Yo no sé si te acuerdas de que alguna vez íbamos a hacer un... Sí. Decirlo, el éxodo. Sí, o sea, porque era tanto de Exocia, lo que me acuerdo yo, esa banda. Sí, Exocia son los que organizan el festival de metal más grande de México, que traen bandas, han traído a Tourniquet, a Morty, han llevado bandas, bueno, no sé si Striper, creo que ya no lo llevaron, pero han llevado bandas así. Y ellos querían llevarse a Mare, tener razón, Pío, yo no me acordaba de eso. Sí. Íbamos a hacer llevar. Creo que ya, pero en ese tiempo no sé si ya era como que el último, como que los últimos tiempos ya con de Mare, yo no sé si ya casi ya no estaban tocando, pero oportunidad de tocar ahí en ese fest. Lástima, ¿no? Sí, hombre, claro. Porque ahí sí los hubieran oído, se los hubieran llevado a Europa, fijo, porque venían muchos de metaleros de Europa, de bandas que venían, ¿vamos? Sí, tocar me acuerdo de Finlandia. Eso mencionaste, exacto, Finlandia, me recuerdo que mencionaste en esa plática que tuvimos. Sí, hombre, mira, la verdad es que sufrimos nosotros también como sello cuando ustedes se decidieron terminar con Mare, porque realmente Mare pintaba para cosas bastante grandes, ¿vamos? Y pues, lástima por eso. ¿Cómo fue el proceso de ustedes ya de terminar la banda, ¿vamos? ¿Qué fue que los llevó a terminar la banda y cómo fue? Era como discusiones súper tontas, quizás. Típico de todas las bandas, ¿no? Eso. Básico, ¿no? Como, sí, como... Es que vos ya no venís a ensayar o dejamos de tocar y no me ayudan a desarmar lo que tengo que armar yo, solo desconectas tu micrófono y te vas y ya. No sé, cosas así, creo que comenzaron y pues así fue. De hecho, creo que no sé si después se enojen conmigo, pero creo yo que comenzó con vamos Guayito, a editar, no te preocupes. El terminar la banda, creo que comenzó así y es como todos seguimos el juego y entonces ya terminemos y ya se acabó. Y pues así quedó. Sí, hombre. Venir al último UG Fest que tuvimos cuando tocó Gravemaker. Ajá. ¿Te acordás? Ya sí. No pudieron, o sea, sí, ustedes sí vinieron, pero ya no vino el resto de la banda. No a eso, ya no a tocar, ajá. Sí, y lástima, porque mucha gente llegó esperándolos a ustedes. De ahí en internet nos estaban va a insultar que nosotros solo prometíamos que iba a llegar Mare y que nunca llegaba y que no sé qué, iba a sacarnos la madre a todos. Ahí nos quedamos con los insultos. En el primer episodio de este podcast que estamos haciendo, empezamos a hablar de que íbamos a tener cosas y todos traigan a Mare, reúnan a Mare. Fíjate que lo intentamos. Ajá, lo intentamos un par de veces, pero ya no resultó. Lo intentamos como en el... Yo me acuerdo hace como unos 3 o 4 años. Más, porque fueron dos intentos. Pero ya es como... No estaban todos. En el país no estaban todos los que estuvieron en aquel entonces. Entonces buscamos un par de nuevos integrantes, pero pues ya no resultó. El último guitarrista que estuvo con ustedes creo que fue Oscarito, ¿no? Sí, Oscarito. No, bueno, fue, él se integró Zapata, ¿no? desde... Es que esa fue otra cosa. Hubo un tiempo después que... de Zapata, ¿no? No, fue mientras. Es que Mare también fue como dos vocalistas, ajá, pero también tres guitarristas. Entonces ahí estaba Juan,
Zapata y... Sí, porque antes que empezara Virginia, el Oscarito con Virginia Clem, creo que se llama la banda de aquel, ¿no? Sí. Antes estaba con ustedes. Sí. Me acuerdo re bien de eso. ¿Vos? Sí, Virginia, pues, después de Mac, ya Oscar comenzó con la banda, se juntó con el Chele, creo que lo recuerdan. El Chele. Y, ajá. El guitarrista Paredes. No. Dice Adín en el chat, lo intentamos, pero no pudo funcionar. No funcionó. No, yo pues, creo que también porque... No sos tú, soy yo. Ahí éramos todos, ya crecido, ya como con cierta edad, ya señores con sus temas, ya costaba un poquito compaginar. Pues si aquí sí, mira, pero estarían ustedes anuentes a hacer un toque. Un rival. De repente, tal vez no todos los originales, porque digamos, los que siempre estuvieron, que en este caso, pues vos y Jorge, a hacer algo, un toque, de repente se organizara un UG Fest del recuerdo de que ustedes se vinieran. Pues sí. Ahorita me preguntas a mí, digo, mañana me podría reunir a ensayar. Escriba ahí en el chat si quieren volver a ver a Mare, todo el mundo está ahí. Y fíjate que mañana se puede reunir a ensayar. De repente, hombre. Yo, no sé lo que pasa. Fíjate que con Jorge estuvimos hablando, aquel sí lo veo seguido. Lo veo seguido. Hace un par de semanas estuvimos hablando como, y sería bueno grabar un par de canciones, o sea, volverlas a grabar con un sonido un poquito diferente, como actualizado, meterle algo extra por ahí. Y pues sí, de grabar creo que resulta un poquito mejor que tocar. Porque ya, ajá, y es cosa de los tiempos de todos. Sé la disponibilidad de todos, pero al menos de grabar supongo que sí. Y de hecho hasta esa misma noche comenzamos a hacer una lista de canciones, a ver si se logra. No, hombre, que pues, toquen otra vez, dicen aquí en el chat. Que toquen Madre con Atrio Eterno y Realidades. Dice. De repente hacemos otro compilado ahí, hombre, y salen un par de rolitas nuevas de Mare. Por cierto, que Trujas está diciendo aquí que él tuvo el hoodie de Mare, que era uno rojo. ¿Te acordás que era el de la escena de la película El Exorcista? Ajá. Hicimos unos hoodies acá y aquel tenía ese hoodie. Sería genial que se pudiera hacer algo con Mare y pues ahí nos toman en cuenta porque nosotros como sello queremos también regresar ahí y apoyar nuevamente, vamos. Sí, igual regresar a Guate, como te decía, sentía como que pegamos más en Guate que aquí. Sí. Eso sí, si se van, siempre lo sentí. Si se van a Xela, va a ser un éxito, brother, por allá en occidente también, de Guate. Hacemos interior. Un tour, unas 4 o 5 ciudades aquí en Guate y de ahí a tocar a El Salvador. Vamos. A revivir otra vez los viejos tiempos, me parece, vos, qué pelado. Pues qué buena onda. Que revivan. Cabal. Es que estamos en esa época, ¿no? Es como que mucha Mara está regresando. Anda ahí. Está la nostalgia ahorita. Sí. Hay que hablar. Fíjate que ellos estaban en plan. Estaban también, algo así. Sí, recuerdo. ¿Quiénes? Días de Bonías. Sí. Días. Dice Charlie en el chat. Toquen otra vez, aunque sea que se llamen Mario el Tenebroso. Ok, ya, de banda. Sí, sería pelado vos, igual con Díaz, así sería chilero. Yo en contacto con el Guido, pero me imagino que aquel anda a andar todavía metido por allá haciendo música en Costa Rica. Así que sería chilero. Fíjate que en la música creo que ya no. Yo con él todavía
platico de repente, pero creo que no. Pero sí tenían como su idea de Las ideas de juntarse. regresar. Ajá. Ellos todavía se juntan, ahí veo de repente fotos que están juntos. Con Los mismos. el otro brother, el bueno, no me acuerdo, pero sí, todavía. Paez, ah. Paez, 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 Simón. Qué Sergio buena onda, qué dos. el batero. El Checho. Ajá, y Eduardo, el Simón. otro guitarrista. Lobillo. Ah, sí, no me acuerdo, bro. Pero qué buen rollo vos. Pues Gerson, mira, mano, qué gusto, de verdad que has estado aquí con nosotros vos. La verdad es que no hay que cerrar las puertas, va vos, de repente se puede hacer algo por ahí y pues de repente se da la oportunidad que puedas estar acá en Guatemala y va a ser un gusto. Igual, venite a visitarnos, hombre. Ya te dijimos la vez pasada que esta entrevista lo hubiéramos hecho acá, va vos, pero... Sí, yo también eso quería, como ir y estar allá y pues sí, recordar aquellos tiempos que me iba a tu casa, Sergio. Sí, hombre, ahora vivo lejos de hoy, porque pues ya me casé y todo el rollo, pero es invitadísimo, brother, Sí, con aquí mucho estamos, nos gusto. juntamos nosotros con Piva y ahora con Javier y pues hay otro grupo de Mara por aquí, siempre estamos intentando hacer algo nuevo y aquel Javier tiene ahí su estudio y con Piva, entonces ahí nos ponemos a hacer ruido y todo, venite, va a ser un gusto, mano, y de repente se arma ahí un proyecto también de bandas de integrantes de El Salvador y Guate, Featuring Sería también. bueno. Hablando de eso, Charlie te está preguntando ahí, Here Gerson dice, ¿cuál es tu top 5 de bandas de Guatemala? De bandas hardcore de Guatemala. Ajá, de bandas hardcore de Ay, no Guatemala. sé por qué me hacen esto. Pues si no está muerte por muerte ahí. ¿El qué? Si no está muerte por muerte ahí, te retiramos el... Fíjate que Campeón, dice. sí me gustaba como esa energía también y esos breaks y esa ecualización de la guitarra. No sé, ¿quién tocaba guitarra? El Trujas. Trujas, Trujas pero y era Piva. como sí, esa ecualización de una guitarra así bien gorda y pesada, como Golpea. bien grosera. Así como... Como el Piba. como Sí, el Piba. era mi No, o sea, como Piba representación, la o sea. cualiza, es que no me dejaron tener dar como Piba la cualizada, quería decir. Okay. No, buena Pero onda, también buena me onda. Mira, acuerdo, pues te voy también me acuerdo de bandas viejas. Fuerza X, me gustó a... un ¿Te acordás de Sangre montón. Joven? Sangre Joven. Sabes que en ese tiempo solo tocábamos con esto. Si te recordás. Me Pero, acuerdo de eso. ajá, esto era la... Sí. Y vamos a ir viendo que Sí. Sí, estamos me acuerdo de esperando ese ahí, pedal. pero Ese riñoncito sí, es una maravilla. es vital. Yo tengo uno que Sí, queremos, digamos, el mismo sonido o algo por así. aquí, creo que está. ¿Dónde está? De hecho, mucha Mara no cree que Ah. los Sí. amplis que usamos era un, ¿te acordás? Era un cabinete Smarvo, cabezal y cabinete Smarvo. Que ese era el que usábamos, que imitaba, era una Es versión china, cierto. imitación de un Mesa De un Boogie, vamos. Mesa. El De un GCA rec, de un rec. 200. Ajá. Yo tuve uno también. Y con ese grabamos tanto el disco de Mare, parte pues de las guitarras del disco de Mare, como parte de las guitarras de A Sangre Fría de Costa Rica. Ah, esa fue otra. Buena. Ah. Buena banda, mano. Buena banda, Sangre Fría. Por cierto, a Robert lo vamos a invitar también aquí a que se venga. Ahora que él da. Sí, por ahí me encontré un par de videos de él. Sí, Con él sí, sí perdí sí. contacto. Perdiste contacto. Aquel tuvo Sí. otra banda que se llamaba Made to Be Strong, que buena banda vos. Buena Sí. banda, sonaba bien. Sí, luego de eso Fíjate, ya le mano. perdí la pista. Ahí anda aquel. Y de verdad vos, venite a Guate, hombre. Vamos a echar una vuelta ahí a la antigua y a ver qué sea, qué Cabal, armamos de música. platicamos de algunos proyectos ahí. Ahí todos los están pidiendo que toquen otra vez con Mario el Tenebroso.
Pero sí, pero sí, o sea, sería buenísimo. Como dice Sergio, al menos un último tour por Guate. O quien quita, pues que se haga otra vez a varios lados, internacional. Sí, como que fuimos primeros también en andar en Centroamérica con Sí, de los, no sé si con ustedes fuimos a tocar Gerson, no, ¿ah? no, nosotros ya no pudimos ir, ya se fueron solo Ya no ustedes. pudieron ir. Ese toque de Panamá es muy bueno. Panamá había una muy buena escena allá y pues ya casi que Panamá, ya casi que no parecía Centroamérica, ya está más pegada a Colombia, vos, pero estuvo chilero. ¿Y nunca fueron a tocar ustedes allá a Panamá? No, no, como madre nunca fui. Fui con Walter, pero no Walter. con madre. Sí, hombre, pues No, de sería repente ahí chilero. el otro mes nos miramos en combate aquí. Y en esos proyectos, ¿cómo vas? O sea, ¿cómo estás activo? Pues No, pero la Bandona, banda. Walter, vos. Bandona también. Gracias. Pero sí, la disfruté bastante, la verdad, pero terminó. Se fueron varios, bueno, se fueron dos en un inicio, dos guitarristas, luego regresó uno, pero quedó hasta ahí. Y vos estabas en punto de quiebre, ¿no? Sí, en punto de quiebra, toqué bajo, que Jorge también cantaba. Él era el vocalista, Simón. Y luego hicimos, ¿cómo se llama? Toma el riesgo. Ahí estuvimos también. Toqué Toma el bajo y riesgo. Jorge cantó también. Era una banda un poquito diferente. Punto de quiebra tenían como un par de tintes ahí. Grunge dentro de hardcore. Una mezcla Qué ahí medio, pelado. medio rarosa, pero bueno. Pelado, pues. Pues creo que vamos a despedirlo. Te agradecemos mucho el tiempo y que hayas compartido con nosotros vos y pues te esperamos aquí en Guate. Ya sabes que aquí es tu casa, mano, y va a ser un gusto recibirte y pues esperamos verte en algún otro proyecto por ahí y de repente con Mare, vamos, quién quita. Ay, ojalá y podamos regresar. Y sí, lo de Guate, sí, definitivo, un día de estos. Me caigo por allá. ¿Sabes quién anduvo aquí hoy? Por cierto, el Yuri, que nos trajo. Hoy lo vimos. ¿Te acuerdas de Yuri? Yuri Ahora. Baruch. Sí, 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 sí. hoy mismo lo Ahora. vimos, hace un rato. Sí, de De hecho, allá venimos. comí pupusas porque aquel nos trajo a todos, vamos. Nos trajo pupusas y todo el rollo. Estuvimos platicando un rato y todo. De haber sabido, me iba con él. Habrás venido, hombre, cabal. Pero bueno, buena onda, vos. Te lo agradecemos mucho y ahí estamos siempre en contacto y. De repente, pues sale ahí algo de mucha más ha pedido esa playera que tiene Esa todavía misma que anda porque él. esa Sí. misma que anda aquel, Esta tengo que sacarle copia. La podemos subastar. Las subastamos. Esa pobre t-shirt que carga aquel ya no da más de sí, Ya entonces no, ya se ahorita se va a romper. Ya dio de sí, No, pero ¿cuántos años tiene? ¿La sacamos qué? ¿2005? ¿2000? 2006, 2005, 2006, no 2006. mucho. Qué buen diseño. Ese se lo echó el Píos. Y es la Sí. primera, digamos que es la primera edición porque después le cambiamos color. Le Porque, cambiamos el bueno, registro de color, Simón. Simón. pero digamos que Yo sí tengo la quedó versión con elegante. otro color que ya es un poquito, que es ya en lugar del amarillo es como un café, ¿vamos? Ajá. Pero la verdad es que me gusta más esa versión que tiene Piba. Y no sé, de repente, para la Mara que ha pedido esa playera, de repente, pues más Ahí adelante tienes le damos una alta. Así lo quieras. que como Cabal, yo. cabal, como A mí ya todos, no me vos. quedan esas camisas. Que yo tengo No, como si vos, unas. me acuerdo que vos usabas de niño. Sí. Sí, en esa época estás XS. cortas, ¿sabes? Estás cortas. Triple Era XS. la época, sí, ¿verdad? Yo tengo aquí en una caja como unas 100, ciento y pico de playeras de toques, ¿vamos? De bandas
y de cosas así que he ido guardando porque no las tiro, pero ya, ya ninguna me queda, ¿va? O sea, ahí las tengo nada más de recuerdo, ¿va? Ajá, y da cosa tirarlas, regalarlas. No, yo no las tiro. Ahí las tengo, mano. Yo ahí las tengo, así que, pues de repente sale esta nueva versión ahí ya con tallas de las 2XL para arriba, ¿va? Para el UGFest 2023, dice ahí Eric. Pues de repente, aquí también, pues de repente nos vemos allá en el toque con... Eso sí, ¿vas a ir, ahí les caemos. Sí, tengo que. Me llegas. Van a pues venir. De repente por ahí nos vemos. Ahí te vamos a visitar nosotros, allá a la chacra. Démosle. Bienvenidos. Nos echamos el partidín ahí de fútbol. Mi mamá todavía se acuerda la cancha, de ustedes. Sí, vos, ¿cómo están? ¿Cómo están tus papás? Sí, todo bien. Todo bien. De repente que me pregunta, mira, y aquellos tus amigos que venían de Guatemala, que eso ahí se iban a quedar, o ustedes, o cuando vino Código Penal también, con Días de Agonía, que no sé cómo todos terminaban metidos ahí. Y... pero sí, de repente alegre, me pregunta por ustedes. Yo me acuerdo ahí cuando no entraba a tu casa. Sí, ajá, íbamos a visitar todo. A vos y te íbamos a visitar a una Rottweiler que tenías, no sé si te acuerdas. Pero la pichita era bien dulce, vamos. Bien. Al bien. Único que vi, la única vez que la vi enojada en la vida fue que una vez que el Jorge la estaba machucando por molestar y estaba echada, vamos, y el Jorge le ponía el pie. Ahí sí la vi enojada, vos, que sí le tiró la mordida al Jorge. Sí, que de hecho creo que fue el único que mordió en toda la vida. Es que se baje, así que empleado. Sí, hombre, pues buena onda, vos. Nosotros nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado aquí en el live. Y pues los invitamos a que nos ayuden. También lo vamos a compartir en Facebook y que lo puedan compartir ustedes o etiquetar a Mara para que lo pueda ver en diferido después. Y pues buena onda, gracias por hacer el tiempo, Gerson. Se te aprecia, mano, y ahí estamos en contacto. La verdad es que lo subimos a Facebook también. Este es el número 4. En YouTube ya están los primeros 3 para que los vayan y los vean. Así pueden conocer un poquito más de lo que fue la escena centroamericana y todo el rollo y lo que fue Visayu Records. Así que buena onda a todos, gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Saludos, Gerson, saludos a la Mara, a toda el Chakra Crew. No, hombre, gracias a ustedes y de verdad por tomarse el tiempo de hacer esto y dejar registro de las cosas que se hicieron y se están haciendo, que en aquel tiempo quizás nos faltó dejar registro de. Sí, hombre. Entonces, gracias a ustedes que están tomando el tiempo de hacer esto. Buena onda, bro. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, gracias, Gerson. Nos vemos. Bendiciones. A todos. Feliz noche. A todos. Qué gusto, pues. Pues muchas gracias a todos por quedarse hasta el final y que puedan estar acá también interactuando con todos, ¿verdad? Entonces, compartan esto que llegue a todos sus amigos, que puedan seguirnos en Facebook, en YouTube, tenemos canal también, y acá en Twitch, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Les estaremos informando ahí quién será el próximo invitado y recuerden de buscar ahí la música de Mare y de todas las bandas que estuvieron acá también y que tengan buena noche. ¡Órale! Nos vemos. We'll be right back.
Sí.